Santo al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos llegando a la última sesión, o hemos llegado a la última sesión, gracias John. Y bueno, quiero presentar a la flor de mi vida, mi señora Linda, por favor. Ha venido un poco de sorpresa y estoy muy contenta que ella esté aquí. Ella de veras es mi ayuda idónea. Quiero también tomar esta oportunidad para agradecer a la Iglesia Peniel de los Negros y los hermanos de aquí, especialmente los líderes, las hermanas en la cocina que nos han hospedado esta semana, y el privilegio de estar aquí y enseñar la palabra del Señor. Para mí es un gozo. Es un privilegio y les agradezco a ustedes también por tener la paciencia de escucharme, y ojalá que hemos aprendido algo en esta semana que nos anima a andar más fielmente con nuestro Señor Jesucristo. Hermano Lorenzo, el micrófono puede bajar. El micrófono. Un poquito más abajo. Está por la... Muy arriba. Ok. Ahora sí, bueno, ¿sabe dónde yo vivo? No hay nada de esto. Yo les digo siempre a los de atrás, si el volumen está muy bajo, hágame así. Tengo un botoncito aquí que le doy cuerda y ¡fa! Sube el volumen tranquilo, ¿no? Entonces, toda esta tecnología es algo maravilloso. Estamos, me gustó en la sección que hemos terminado aquí, lo que el hermano a Brett enseñó sobre la paz y los versículos que se leyó. Es verdad que en esta vida actual donde estamos es algo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Paz y tranquilidad. Vivimos en un mundo con mucho alboroto. Muchos afanes, pero poder tener un espíritu de paz dentro de todo eso, podemos tenerlo porque estamos confiando en el autor de la paz. Lo conocemos personalmente, el autor de la paz. ¡Wow! Él está conmigo y Él está en mí. El Espíritu Santo, ¿sabe uno de sus nombres principales qué es? Consolador. Wow. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas ser consolado? Sí. Tenemos dentro de nosotros esa persona que lo puede hacer. Y tener esa relación especial con Él. ¿Cómo terminar bien? Hebreos capítulo 13, versículo 21, por favor, hermano. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 21 inicia con esta frase. El versículo 20, disculpe, inicia con esta frase. Y el Dios de paz. Y termina con, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nos da paz para hacer su voluntad. Es el otro botón, ¿no? Ok. Esta bendición es esencial. Esta bendición en esencia fue una oración para el equipamiento de los santos hebreos para hacer buenas obras de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que tengan paz, ¿para qué? Para poder hacer buenas obras. Dios nos da paz y tranquilidad también para poder traerle honra y gloria en nuestras vidas. Y el Dios de paz y os haga aptos entre el Dios de paz y os haga aptos está la frase que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas. Aparte de la resurrección, no podríamos ser equipados para toda buena obra. La resurrección del Señor Jesucristo fue totalmente indispensable, necesario, y es por eso que podemos tener paz y podemos hacer buenas obras y servirle a Él. Primero que todo, debido a la resurrección, espiritualmente hemos sido levantados a novedad de vida. Tenemos nueva vida por la resurrección del Señor Jesucristo. La victoria de la tumba también nos dio victoria a nosotros. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección, nuestra resurrección, por medio de Él nos dio vida nueva. Andemos en vida nueva. Segundo, el poder de la resurrección está disponible a nosotros para vivir la vida. Efesios 1, 18 a 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Para este momento todos somos conscientes de que aunque las buenas obras no nos salvan, somos salvos para hacer buenas obras. Efesios 2:10, escuchen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas las buenas obras. No somos salvos por nuestras buenas obras, ni nos acercamos más a Dios por nuestras buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Esta meta influyó mucho en el corazón del escritor a través de todo el libro de Hebreos. Vemos esto, que somos llamados para hacer buenas obras. Los de Hebreos también, los de Jerusalén. El hacer apto o equipar significa hacerlo a uno totalmente preparado para funcionar correctamente, para vivir correctamente. ¿Qué necesitas para servir bien? Solo Dios puede proporcionar la capacidad de hacer buenas obras, y eso es
precisamente lo que el autor oró por ellos. 2 Corintios 3, 5 a 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok, muy bien. Y Efesios 4, 2, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos andar en buenas obras, mostrando un buen testimonio. Lea por favor el versículo 20 y 21 otra vez. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en una oración final aquí y el autor está orando por los creyentes en Jerusalén, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. El autor oró que Dios sea haciendo en nosotros lo que es agradable a su vista. Esta oración está claramente dentro de la voluntad de Dios. Y sabe, estas oraciones nos enseñan también cómo orar, ¿no? Para otra persona. Podemos tranquilamente orar por nuestro pastor, nuestros líderes, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, que aprendan y que hagan la voluntad de Dios. Siendo el buen padre que Él es, Él lógico, es lógico que Dios quiera hacer en nosotros cambios que le traigan gozo. Y nosotros debemos ser como cualquier hijo chico, ¿no? Que quiere agradar a su padre. Y tiene toda confianza en su padre. Me recuerdo muy bien, podía decirle de incidentes cuando mis hijos tenían toda confianza en mí. Querían ser conmigo, lloraban por estar conmigo. Quieren ser como sus padres y nosotros debemos querer agradar a nuestro Padre Celestial también como un niño joven sencillo. Como con todos los padres, nuestro Padre Celestial tiene metas en su entrenamiento de hijos con nosotros. Él quiere que tengas éxito y haciendo esto, Él le trae gozo mientras caminas y vivas aquí abajo. Él tiene metas para nuestras vidas y esas metas están en la palabra de Dios y Él quiere que nosotros lo hacemos y cuando lo hacemos, eso le trae gozo a Él. Hebreos 13, 21c, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Aquí vemos la sabiduría de Dios. En lugar de hacer o obrar sobre nosotros para obtener una mera conformidad externa, Él hace u obra en nosotros para crear una transformación interna que se traduce en cambios externos agradables a Él. Aquí entra la voluntad personal de cada persona. Si va a obedecer, si va a agradar al Padre, Él quiere que cambiamos internamente. Él no impone, pero sí quiere que cambiemos.
hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Nótese que al leer otros textos griegos, como el de la traducción de la Biblia a las Américas, cabe la posibilidad de que el autor se incluiría a sí mismo al usar el pronombre nosotros en vez de vosotros, en lugar de vosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Se podía traducir, algunos lo han traducido de esa manera, incluyéndose el autor también. Haciendo Él en vosotros por Jesucristo. Dios hace la transformación interna por medio de Jesucristo. Con el poder de Él en nuestras vidas puede haber cambio. Si es un cambio carnal o en nuestra propia fuerza, no tiene resultado. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En él, separado de él, no podemos hacer nada. Filipenses 3, 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por medio de Cristo, Dios hace la transformación interna por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y continuamos con el versículo 22. Por favor, lea nuevamente el 21 y el 22. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces continúa el autor en su oración por los hermanos hebreos y incluye esto, un mandato para soportar. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. En un deseo de disipar el desánimo, el escritor pidió a sus lectores que toleraran pacientemente su palabra de exhortación. Algunas cosas en el libro quizás eran fuertes o algunos lo tomaron así, y él les pide que tengan paciencia, que puedan soportar lo que él les estaba pidiendo. Nota la frase os ruego, paracaleo. El rogar podría ser usado para implorar a una atleta agotado para terminar, para concluir su carrera, implorando que siga adelante. Os ruego. Nota la palabra hermanos, adelfos. Este era un dulce término familiar que describía el amor entre los hermanos cristianos. Abarcaba tanto hombres como mujeres, hermanos. Podíamos decir ahí queridos, ¿no? A veces más íntimo. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos, un término íntimo que ocupamos, porque somos hijos de Dios.
que soportéis la palabra de exhortación. La palabra soportéis, han hecho, es un mandato de tiempo presente de soportar o tolerar. En este contexto significaba tolerar las instrucciones escritas del autor, y es parte de su oración que ellos puedan soportar lo que él les estaba diciendo, lo difícil que ellos podían animar el uno al otro y seguir adelante. En caso de que sus lectores pensaran que su carta era fuerte e indiferente, el autor quería que supieran que su motivo al escribir el libro de Hebreos fue el amor y la preocupación por su bienestar espiritual. El autor estaba preocupado por lo que él veía que estaba ocurriendo entre ellos. No sabemos si él personalmente, disculpe, se me entró un bichito. No. O si alguien le había dicho de lejos, pero él estaba preocupado por ellos porque estaban por abandonar a Cristo y volver al legalismo del judaísmo. Y él, en todo el libro, el propósito era de exaltar a Cristo y animarles a no volver a lo antiguo. Y él lo hizo con todo amor. Voy a procurar sacarlo, el bicho. Al llamar al libro de Hebreos una palabra de exhortación, el autor se estaba refiriendo a su carta como un sermón o una crítica feroz, no una crítica feroz. Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y muchas veces nuestras enseñanzas incluyen exhortaciones, ¿no? Pero debemos ser como el autor de Hebreos, hacerlo con todo cuidado, con todo amor y sencillez para los hermanos, para que puedan soportarlo. Y en su oración él ruega que puedan soportar estas instrucciones, esta exhortación. Incluso ahora nuestra perspectiva debe ser de humildad y apertura con respecto a las instrucciones espirituales de esta carta. Dios inspiró toda su palabra para nuestro beneficio y nunca para destruirnos. La palabra de Dios es para animarnos, para instruirnos, siempre para nuestro beneficio. Aún en esas cosas difíciles que nos habla, cuando hay convicción, es para nuestro beneficio. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es el fin de la palabra de Dios? Para que seamos perfectos y actuemos en buenas obras. Lo que el autor aquí acaba de decir en estos versículos. La palabra de Dios es a veces difícil e incluso condenatoria, pero debemos tomar el tiempo para humildemente recibir su doctrina para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador.
Crecer en la gracia está aquí para nuestra instrucción edificación, para nuestro crecimiento, para podamos madurar en la fe, crecer y llegar a ser más como Cristo cada día. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, y eso viene por la exhortación de la palabra de Dios. Lea, por favor, otra vez el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Os he escrito brevemente. Aparentemente el autor pudo haber escrito muchísimo más. Algunas noticias alentadoras vamos a ver en el versículo 23. Ahora lea por favor el versículo 23, hermano. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Esto era algo que de veras debe alentar y traer gozo a los lectores. En el momento de la escritura de Hebreos, Timoteo había sido recientemente librado de la prisión, según el autor. Timoteo había estado encarcelado. No sabemos si él estaba encarcelado juntamente con el autor o en otro lado, pero de todos modos sí sabemos que el autor sabía que Timoteo había estado encarcelado y ya tenía su libertad. Y esto era animador a los lectores. El texto no nos dice el por qué Timoteo fue encarcelado. Aunque esta declaración no identifica el autor, sí nos dice que él conocía personalmente a Timoteo. Debido a este versículo, algunos han supuesto que el autor de Hebreos fue Pablo, pero esa conclusión es débil. Muchas personas conocían a Timoteo. Entonces, varios podían haber dicho, Timoteo está libre porque lo conocían también, no era solo Pablo. Entonces, ese argumento es un poco débil, pero es posible. Hebreos 13, 23b, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. El autor estaba planeando muy posiblemente un viaje a Jerusalén. Esta carta era escrita a los hebreos en Jerusalén y el autor quería ir allá. Él afirmó que si Timoteo apareciera a tiempo, lo traería cuando fuera a visitar a su audiencia hebrea en Jerusalén. Lea por favor el versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Saludos especiales. Saludad a todos vuestros pastores, sus guías y a todos los santos. El autor envió saludos a todos los líderes y a los creyentes en general de la iglesia. Aunque las iglesias locales son una hermandad, Dios ha apartado a los líderes para guiar y pastorear el rebaño. Y el autor manda saludos especiales a ellos. Seguramente tenía una hermandad especial con estos líderes y muy probablemente que él los conocía personalmente, porque él también posiblemente era un líder.
Los de Italia os saludan. Aunque no está claro, el autor pudo haber estado en algún lugar de Italia. El versículo 25, por favor. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Concluye su libro diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Una vez más, el autor deseó la gracia para sus lectores en sus vidas cotidianas. Vamos a escuchar estos versículos de Hebreos, de la referencia y lee el versículo, hermano, por favor. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirmar el corazón con la gracia, la importancia de la gracia en nuestras vidas. Qué declaración perfecta para cerrar el libro de Hebreos. Este libro demuestra claramente que el sistema legalista de religión basado en el sacerdocio levítico fue inútil. Ciertamente no fue lo que Dios planeó para los creyentes en Cristo. La gracia era y es todo lo que necesitamos. Voy a leerlo eso otra vez. Qué declaración perfecta para cerrar el libro de Hebreos. Este libro demuestra claramente que el sistema legalista de religión basado en el sacerdocio levítico fue inútil. Ciertamente no fue lo que Dios planeó para los creyentes en Cristo. La gracia era y es todo lo que necesitamos. Vivimos y servimos a Dios solo por gracia. La vida cristiana no puede ser vivida separada de la gracia. Así que no trates de hacerlo. No dejes la gracia y regresas a la religión legalista. Todo este libro de Hebreos tiene el fin de exaltar al Señor Jesucristo, que Cristo es su supremo en todo. También nos instruye en la fe con el capítulo 11 y 12, donde habla de los héroes de la fe y cómo debemos caminar en la fe. Para concluir, quiero que leamos Colosenses. Una porción que exalta al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hermano, no sé si lo puede poner en la pantalla. Yo lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mientras estamos leyendo esto, hermano, quiero que cierren sus cuadernos, dejen de dibujar pajaritos, qué sé yo, que están haciendo ahí, y se concentran en lo que dice esta porción que
que está exaltando a nuestro Señor Jesucristo, porque eso era el tema principal del libro de Hebreos. Y quizás esta es una de las porciones más fuertes para hablarnos de quién es nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Superioridad de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia en todo. Y vale hacerse la pregunta, ¿tiene la preeminencia en nuestras vidas también? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Tienes paz con Dios? ¿Puedes tener paz con Dios? Y es mediante de la sangre de su Hijo que fue derramado en la cruz. Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa sangre nos llevó de ser extraños y enemigos a ser amados. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Wow! De ser enemigos de Dios al creer en Él y su sangre en la cruz, que fue sacrificado por nosotros, llegamos a ser sus amados. Y ahora nada nos separa de ese amor. Romanos 8. Ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Cómo es que tan cochino persona como Lorenzo puede ser representado santo y sin mancha? Es porque en vez de verme a mí, Dios ve a su Hijo, porque he creído en el Señor Jesucristo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es el Evangelio que habéis oído? Es esa sangre del Señor Jesucristo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y también vamos a leer Romanos capítulo 1, que nos habla del Evangelio, el mensaje que tenemos por la sangre del Señor Jesucristo. Dice así, Romanos 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Ahí está el mensaje del Evangelio. Es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces en Hebreos exaltamos al Señor Jesucristo como suficiente para todo en nuestras vidas, para darnos el poder de vivir vidas que traen honra y gloria a Él, y esto lo hacemos por fe. Le hemos aceptado a Él por fe y seguimos andando con Él por fe en nuestras vidas. Quiero concluir con una oración. A la gracia sea con todos ustedes. Y voy a orar por ustedes. Oro mucho por ustedes y quiero que sepan que estamos orando por ustedes y por sus vidas espirituales. Y cuando me recuerdo de ustedes, así voy a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor por nosotros, ese amor que fue demostrado en la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Se ofreció para morir y pagar una deuda que nosotros no podemos pagar, ni nuestras riquezas ni nuestras buenas obras podía cancelar y la deuda que tenemos y hacernos justo delante de Dios. Solo la sangre del Cordero de Dios que fue derramado en la cruz. Y te agradecemos por eso. Y Señor, queremos vivir vidas de fe delante de ti para mostrar al mundo que somos tus hijos. Y vivir vidas que traen honra y gloria a ti. Vivir vidas dentro de tu voluntad. En nuestras vidas queremos vivir vidas sencillas, Señor, no ser personas orgullosas, pero humillamente andando con ti en sencillez, creyendo y aceptando lo que la palabra de Dios nos enseña, siendo estudiantes de la palabra de Dios para conocerte mejor y andar más fiel contigo mañana que lo hemos hecho ayer. Es nuestro deseo, modelando nuestras vidas a lo del Señor Jesucristo y así trayéndole honra y gloria y atrayendo otras personas a este mensaje del Evangelio que es el Señor Jesucristo, que solo por gracia somos salvos. Pido por mis hermanos y hermanas aquí que anden de esta manera, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.